Bueno, arrastion, hasiera emongo diogu honako osoko bilkurari. Gai zerrendaren lehenengo puntuak honela dio. Honestea, bidezkoa bada aurreko bilkuretako aktak. Primer punto del orden del día, aprobación si procede de actas de sesiones anteriores. Se han enviado las actas. ¿Hay alguna? 29 de abril, 7 de mayo, 29 de mayo y 2 de abril. Vale, en general preguntamos si hay alguna puntualización en cualquiera de esas actas, luego pasamos a votarlas una a una si es necesario. Yusu. Son las actas de exclusivamente de los plenos. Claro. Vale. ¿Naya? No, no tienes nada para descargasco. ¿Esther? Bueno, nosotros sí que vamos a decir que no queremos participar en la votación de las actas. En primer lugar, vamos a decir por qué. La convocatoria, se puede decir de este pleno, se puede decir que está hecha de forma ilegal porque no cumple lo establecido en el artículo 82 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que dice textualmente: a la convocatoria de las sesiones acompañará el orden del día comprensivo de los asuntos a tratar con el suficiente detalle y los borradores de actas de las sesiones que deban ser aprobadas en la sesión. Los borradores de las actas nos enviaron junto con la convocatoria, sino el lunes unas y ayer mismo otras. Por lo tanto, está incumpliendo lo que marca el artículo 82. Por otra parte, incumple también lo establecido en el artículo 84 porque no ha transcurrido 2 días hábiles desde la puesta a disposición de los concejales de toda la documentación. Es decir, si ayer me trasladan las actas, no tenemos los 2 días hábiles para poder leerlas y mirar si tenemos alguna alegación o alguna cosa que decir. Por otra parte, también estáis incumpliendo de forma reiterada el artículo 84, que dice: toda la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día deben de servir de base de debate y, en su caso, votación deberá estar a disposición de los miembros de la corporación desde el mismo día de la convocatoria en la secretaría de la misma. Cualquier miembro de la corporación podrá examinarle e incluso obtener copias de documentos concretos. Bueno, hasta ayer al mediodía se han introducido cambios a los asuntos a tratar en el día de hoy. Por lo tanto, la documentación sigue sin entregarse ni en tiempo ni en forma. Se siguen dando cambios, no se entrega como Dios manda a los miembros, a los componentes de la oposición. Seguimos dificultando y obstaculizando nuestro trabajo al no disponer en tiempo legal para revisar y estudiar toda la documentación de los asuntos a tratar. En definitiva, seguimos con una falta de información, obstaculizando el trabajo a la oposición. El incumplimiento del reglamento de la organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales hace la patente continuada falta de transparencia que sigue demandando de este equipo de gobierno de Galarza y Abay. Por lo tanto, nosotros no vamos a participar en la votación de las actas. Muchas gracias, señora Sisdedos. Mi grupo está ya, bye. Señora, el grupo político que nos rige, ¿me dejas hablar, señora Sisdedos? El grupo político que rige este pleno, el grupo político que nos representa es el grupo Zayabay. Entonces, pues simplemente, de verdad, que no me escuece especialmente, pero bueno, si sigue insistiendo yo te seguiré diciendo que es el grupo político, lo mismo que es el grupo político Nacionalistas Vascos el que está representando en calidad de portavoz. En el tema de las actas y en el tema de poner a disposición de todos los concejales la documentación, es exactamente lo que se hace o es la orden que se da a Secretaría. No hay ningún tipo de ocultación de información, ni falta de transparencia, ni nada de lo que se está alegando. En cualquier caso, si por algún casual no se hayan cumplido los días necesarios para analizar las actas, no tengo ningún problema en retirarlas y volverlas a presentar para su aprobación en el siguiente pleno. No hay absolutamente ningún problema para eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No vamos a votar las actas y en el siguiente pleno, evidentemente habrá tiempo suficiente para analizarlas, se volverá a someter a votación de las actas de los plenos anteriores. Sobre el discurso de que no se pone a disposición de los concejales la información relativa a los plenos, es absolutamente falso. Y si en algún momento ha faltado algún documento, será por la carga de trabajo que hay en Secretaría, no porque haya ningún tipo de impedimento por parte de este equipo de gobierno. Por lo tanto, omitimos el punto de voto sobre las actas de los plenos anteriores, remitimos esa votación al siguiente pleno para que todos los concejales tengan tiempo de analizarlas. La convocatoria está mal hecha. ¿La convocatoria está mal hecha por qué? Porque
No, bien, no, si ya lo has dicho, si quieres lo puedo repetir, pero ya lo has dicho. Creo que no es así, pero bueno, continuaremos con el pleno y votaremos las actas en otro momento.